Hacer esta receta que es de mi mami, que me encanta. Bueno, no es que sea de mi mami, pero ella es la que me la enseñó. Aquí tenemos el tocino ya un poquito frito, obviamente. Lo estamos poniendo en el wok. Vamos a poner ahora media taza de cebolla. Esto no es media taza, aquí me pusieron de más, ¿eh? Para que se fría junto con el tocino. Recuerden que es bien importante que los ingredientes estén lo más fritito posible, lo más picado chiquito posible. Aquí, como podrán ver, a Carmen, que se le perdió la cadenita, miren nada más este pedazo de cebolla. Esto es finamente picado, pues creo que no, ¿verdad? ¿Eh? O sea que vamos a quitar esto. Carmen, se me perdió la cadenita, ven acá. Bueno, no vengas, nada más di. Mira nada más este pedazo de cebolla, esto quiere decir finamente picado. Ay, perdón, se me fue. A Carmen se le fue este pedazote. Que no se les vayan a ustedes, ¿ok? Bueno, continuamos con la receta. Ponemos la cebolla finamente picada. Vamos a poner una cucharada de ajo picado. Y vamos a dejar que sazone un poquito nuestra mezcla. Aquí los olores ya están, bueno, deliciosos. No saben, esta receta es muy rica y es una variante del yakiniku normal. Ahorita nos va a platicar. Al ratito vamos a conocerle, vamos a poner cara a mi mami. Ahorita la van a conocer. A ver, y aquí está la coliflor picada. Se la vamos a poner aquí en el wok. Si no tienen un wok, no pasa nada. Lo pueden hacer en algún sartén o en alguna olla. Aquí tenemos los champiñones picados. La zanahoria. Tenemos la calabaza. Voy a hacer aquí también. Y le vamos a dar vuelta para que todo se vaya integrando y todas las verduras se vayan cociendo. ¿Ya vieron qué bonito el colorido de esta receta? Huele rico, se ve rica, está súper nutritiva. Tenemos aquí, y con la grasita que suelta del tocino es más que suficiente. Vamos a esperar a que se cuezan un poquito nuestros ingredientes.
vamos a condimentar nuestras verduras. Les vamos a poner sal al gusto. Le vamos a poner pimienta. Y un toquecito de consomé de pollo en polvo. Nada más un toquecito. Ahora vamos a poner la nuez. Y le vamos a dar vuelta para que todos los ingredientes se integren. Ya que están perfectamente bien integrados los ingredientes, aquí en el medio vamos a hacer un huequito para poder poner los huevos. A ver, ahí les va un huevo. Y el otro. Vamos a dejar que se cosa un poquito. Y le vamos a comenzar a dar vuelta para que se integren todos los ingredientes, ¿ok? A ver. Esto es así como cuando vamos al restaurante japonés y nos hacen el yakimeshi en nuestra plancha. Queda delicioso. Aparte de todo, es muy nutritivo. Dejamos que los huevos estén cocidos. Y ya tenemos listo nuestro yakimeshi de verduras, de coliflor. Ahora vamos a ver cómo lo podemos presentar. ¿Les parece bien? Además, vamos a presentar también a la autora que me enseñó a hacer esta receta, José Anima. ¿A quién creen que les voy a presentar hoy? ¿A mi mamá? ¡Mami, saluda! Hola, ¿cómo están? Bueno, ella es la que me enseñó a hacer la receta que estamos viendo hoy, que es el yakimeshi de verduras. A ver, mami, rápidamente, en 10 segunditos, danos una breve explicación de cómo se hace. Es muy fácil porque nada más se fríe tocino y cuando está a medio freír se le pone cebolla y ajo para que se fría todo. Después, todas las verduras y a que se sofría también. Y en medio le haces un osito, un huequito, el que hicimos, que le pones dos huevos y le revuelve los huevos como para que queden revueltos. Entonces, ya que están cociditos los huevos, lo revuelves con todo. Y ya, se sirve. Además de todo, esto es una receta, acuérdense de no te compliques. Entonces, si no tienen estas verduras, pueden abrir el refrigerador y sacar lo que quieran. Con brócoli, con lo que quieran ponerle, pimientos, lo que quieran ponerle, queda delicioso. Y también le pueden poner camarones, almejas, pescado que les sobró, pedacitos de carne que les sobró también, lo que quieran pueden agregárselo. Ese tipo está muy bueno porque, por ejemplo, si el día anterior hicieron algún filete o bisteces o demás de comer de carne, pueden, lo pican y así como en los restaurantes japoneses nos los dan, que con carne de res, con camarones, con pollo y demás, ¿no? Sí. Hoy vamos a ver cómo lo vamos a presentar. Mira, aquí ya tenemos una pechuga asada. ¿Se acuerdan que ya la asamos? ¿Qué te parece si esta pechuga la cortamos así para poder ponerla en el plato? Vamos a poner aquí en el plato. Y yo lo que hice fue que tengo aquí un bowl más chiquito y voy a poner el yakimeshi que me ayudaste a hacer en el bowl. Les juro que si no tienen un bowl como este, no pasa nada, hasta con una taza lo pueden hacer y se va a ver aparte muy original. Y lo ponemos aquí junto
qué bonito se ve esto. ¿Ya vieron? Está la pechuga, está el yakimeshi de verduras, un platillo súper sano, nutritivo y muy fácil de hacer de no te compliques. Aquí lo vamos a poner para que se vea bonito. Y ya saben quién es la culpable de que me guste cocinar tanto y de que haga yo tantas cosas. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, de escribirme para ver qué es lo que quieren hacer. No se compliquen, les